Here's a little story that must be told. Para mí es que se ejerza el derecho de cada uno de nosotros, ¿no? Que nos permitan hacer lo que por ley nos corresponde. Esa, para mí, esa es la libertad. Pues la libertad en este momento, bueno, en este contexto, yo creo que no. O sea, está definida de muchas formas, ¿no? Y, por ejemplo, podemos tomar a Rousseau, por ejemplo. Y tomamos como libertad una cuestión de estar sometidos a la voluntad en general, ¿no? O sea, la voluntad general, él lo toma como la voluntad general. Pero yo, para mí, diría que en este momento la libertad, pues no, o sea, como tal, está como muy restringida, ¿no? Porque en realidad, o sea, tu libertad está en cierta forma como sometida a ciertas cuestiones sociales. Entonces, no sé, hay un dicho, creo que dice algo así, como mi libertad termina donde tu derecho empieza, ¿no? Y el hecho de, o sea, por ejemplo, ser libre implica muchas cosas, sin embargo, creo que en el momento en el que tú dañas a otros es cuando esa libertad termina, y es a lo que se refiere ese dicho, ¿no? O sea, yo puedo ser muy libre, sin embargo, no tengo para nada el derecho de dañarte a ti ni a tus compañeros, ¿me entiendes? Entonces, o sea, como libertad, es como hacer lo que a ti te gusta sin dañar a los demás. Pero entran, como te digo, ya cuestiones sociales, ¿no? O sea, el hecho de ser libre en un estado te somete a ser parte del sistema. Por lo tanto, esa libertad que tú tienes se reduce a muchísimas cosas en cuanto a que, por ejemplo, a mí me gusta mucho pintar. Sin embargo, sé que aquí en México el arte está como, pues, muy fregado, ¿no? O no lo apoyan, o es muy difícil entrar a escuelas de arte o de música incluso. Por lo tanto, es muy difícil que yo tenga la libertad de querer estudiar. O sea, quiero muchísimo, tengo, o sea, la voluntad por mi parte. Es una palabra también importante, creo yo, voluntad. Tengo la voluntad de querer estudiar, sin embargo, el Estado a mí no me brinda esa, o sea, como que esa soberanía de yo responder al Estado y el Estado responderme a mí,
no me está brindando, ¿no? A mí como ciudadano mexicano, querer, o sea, brindarme una escuela en la que yo pueda desarrollarme en cuestiones artísticas. Entonces, o sea, aquí en México creo que la libertad existe, pero no sé, en cuestiones, por ejemplo, hasta como ilegales, ¿no? Porque, por ejemplo, cuestiones ilegales como las drogas. Yo te diría, a mí me gusta consumir hierba. Sin embargo, se me hace como muy, malo el hecho de que hay personas que de veras las usan para dañar a la misma sociedad, y entonces regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, mi libertad termina en donde los derechos de los demás empiezan. Entonces, pues es que creo que el término de libertad es como muy complejo, ¿no? O sea, son como acciones, yo creo, que tú puedes hacer sin dañar a otros, pero que parten de tu voluntad, o sea, de que tú quieras hacer, ¿no? Sería, es estar, que te den, no sé, el tiempo y te den la confianza las personas de estar libre por la calle, pero no tomándolo como libertinaje. Y es poder salir, pero buscando como que las medidas y las reglas necesarias para que no se convierta en algo más excesivo y ya no sea una libertad. Para mí la libertad es una forma de, como dice la palabra, de liberarme muchas cosas. Tanto familia, casa, escuela, amigos, etc. Para mí la libertad es expresarme de muchas formas. Una de ellas es estando con mis hermanos de la cultura hip hop, en la cual hay una rama que se llama breakdance. Esa rama me expreso de una manera diferente, ya que bailo, giro, doy marometas, etc. Esa, pues es una forma muy peculiar, muy inusual de expresar, en especial en la mía, ya que hago cosas que muchos no pueden hacer. Siento muchas cosas, siento emoción, siento alegría, siento vértigo, siento adrenalina. Una de las formas de las que más me gusta liberarme, con las que siento liberarme, es haciendo mortales, porque ya que esos mortales son en el aire prácticamente, sin manos, es como lo hace digamos metafóricamente, un ave volando. Así yo me siento y lo mismo, me siento un poco más apresado al piso cuando giro, o no sé, un Whitney, giro con cabeza, un track, una toma, aunque no son perfeccionadas, pero intento de, es una forma de las que más me gusta liberarme. Es hora de gritar, puños arriba, mi hermano. Me siento libre, soy libre y libertad festejamos. Si Babilonia corrompe, de Babilonia escapamos. Como Bomba Yavari en una canción me ha mostrado. Serás libre.
libre cuando tengas el valor de apagarlo. El televisor te engaña y el hip hop de tu lado es el Manuva Sound System, el que siempre resiste. Pide perdón a los amigos, al opresor lo desviste. Esa es la revolución, la que tanto buscamos. Yo, es la revolución, la que viene sonando en una ola del mar. Alejaré mis temores, alejaré mi fracaso, alejaré frustraciones. Respeto y humildad será esta la consigna, siempre con la devoción de los ritmos que conquistan. De camino a Zion, Lion dirige su camino. Invítale a trazar a mi gente su destino. Que yo en los cuatro elementos estoy buscando la unión, dándole al hip hop sentido de respeto y amor. Y si son pocos los que escuchan, aún así cantaremos. No cargamos cadenas, pero tampoco imponemos. No consigue a toda costa tu libertad, termina con la influencia Babilón. No consigue a toda costa tu libertad, ya no sigue estereotipos de la ciudad. No consigue a toda costa tu libertad, termina con la influencia Babilón. No consigue a toda costa tu libertad, ya no sigue estereotipos de la sociedad. En un mundo caótico, en un mundo diabólico, que busca la cura, existe un antibiótico. Libertad en pensamientos, en el cuerpo y el alma, y no solo destruir con arsenales de armas. Un país que busca paz no construye misiles, una nación que busca paz no invade otros países. Si no me incluyo en la guerra, no me invites a la tuya. Antes de golpear, hermano, responde tus dudas. No más besos de Judas, porque la envidia te acecha. Cuando escribo una canción, muchos preparan su flecha. Hay mucho odio en el aire, mucha mentira en las calles.